Bueno, pues aquí estamos recogiendo ya las cosas. Estamos en el camping que hay aquí a 1 kilómetro, 1,5 kilómetro del pueblo de Alquézar. Y hoy empieza otra nueva aventura. Hemos quedado con el grupo en el parking del pueblo y todavía no está claro cuál va a ser el barranco que vamos a hacer hoy, pero sí que parece que vamos a hacer un barranco con rápeles, divertido, disfrutón, muy chulo y nada, muy cansados de ayer, pero con muchas ganas. Así que seguimos recogiendo y para arriba. Y aquí tenemos un dulce típico de la zona que se llama, ¿cómo se llama, Julia? Dobladillo. Dobladillo. De chocolate o de azúcar y canela. Aquí está. Rellenito de chocolate. Aquí estamos parados. Parece ser que pasa por aquí en estos momentos, dentro de nada, unos minutos, la vuelta ciclista a Huesca. Y que han cortado la carretera, que no podemos acceder a los barrancos, pero bueno, ni al que vamos a hacer, ni a ningún otro. Mirad, aquí empiezan ya las motos. Y pinta mal. Qué vaya Nada sorpresa. contenta, ¿no? No, hombre. Bueno, esto es así, ¿no? Así es la aventura. A veces hay imprevistos y sale a la cosa. En media hora a lo mejor pasa. En media hora se podrá pasar ya. Ah, sí, me ha bueno. dicho. Bueno, en media hora bien. A ver, media horita. Bueno. Después de una gran incertidumbre, ¿no? Porque pasaba la vuelta ciclista y no sabíamos si podríamos hacer o no el barranco, si al final podríamos acceder a la carretera que daba paso a la aproximación. Pues mirad, pues sí, al final sí. Y por aquí vamos todos, hay una aproximación de 1 hora, más o menos. Hemos hecho una paradita ya para empezar el barranco y vamos a comer un poco para coger un poco de energía y tiene muy buena pinta, la verdad. Es precioso el paisaje y nada, con muchas ganas. Pues aquí ya estamos con el neopreno completo, como podéis observar, neopreno completo, y a partir de aquí ya empieza la parte más acuática del cañón, así que aquí es donde vamos a echar toda la carne al asador. Thank you.
Pues ahora que ya estamos en el camping y que ya todo acabó, vamos a ver qué evaluación hace Julia de estos 4 días de barranquismo, en los que ha retomado después de muchos años la actividad. Y bueno, yo creo que ha quedado bastante satisfecha, pero que nos comente ya un poco cómo ha visto la cosa. Pues la verdad que me ha encantado. Mira tú que venía con temor por las experiencias pasadas, pero yo creo que ahora, como estoy más fuerte, he hecho más montaña, lo he disfrutado muchísimo. De todas formas, los paisajes son increíbles aquí, una maravilla. 4 barrancos fantásticos y sobre todo los 2 últimos, unos paisajes, unas formaciones, bueno, una maravilla absoluta. Estoy encantada, me lo he pasado súper bien. Y eso ha sido todo. ¿Satisfecha? Encantada. Pues venga, choquemos esos 5. ¡Fin!